Buenas tardes a todos. Soy la licenciada Idalia Bonilla, farmacéutica de comunidad certificada en inmunización o vacunación, como todos le llamamos. Además, soy presidenta electa del Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico. Hoy voy a hablarles sobre el rol del farmacéutico en la inmunización, que ha tomado especial relevancia en estos momentos de pandemia, cuando hemos sufrido tanto, ¿verdad?, por la falta al principio de la pandemia de una vacuna. Las vacunas son el mayor logro de salud pública en la prevención y salvar vidas. Nos protegen en todo momento y con las vacunas también protegemos a todos nuestros seres queridos, ¿verdad? El rol del farmacéutico en este momento es clave para llevar al paciente de la mano a la hora de tomar esa decisión de vacunarse. Porque existen muchas falacias, muchas falsas creencias, y nosotros como educadores también lo llevamos de la mano y le aclaramos todas esas dudas. Orientarle en todo momento y llevarlo de la mano es nuestra misión y compromiso para que usted sepa, ¿verdad?, tenga todos los elementos basados en la ciencia, basado en todas las recomendaciones que realiza el CDC y el Comité, ¿verdad?, asesor en las prácticas de inmunización. Así que es mi compromiso, es mi misión como farmacéutica inmunizadora en la farmacia de comunidad, llevarlo a usted a vacunarse. Le recomendamos, como parte de los roles, cuando nosotros analizamos, ¿verdad?, todo su récord, todo ese componente, la farmacoterapia, todo el tratamiento que usted utiliza, pues la inmunización es parte esencial de ese tratamiento. Porque por más que nos cuidemos y por más que nos protejamos por medio de los medicamentos y vayamos al médico, la vacuna es necesaria para salvarle su vida, porque le protege de manera directa de muchas enfermedades. Y muchos adultos piensan, pero las vacunas son para los niños, porque realmente para el ingreso a la escuela, cuando son chiquititos, los llevamos y los llevamos. Pero el adulto tiende a pasar desapercibido, ¿verdad?, ese tema de la vacunación. Así que le recuerdo hoy, importante, que usted debe saber todas las vacunas que son recomendadas de acuerdo a su edad y sus condiciones de salud. Como parte de nuestros servicios, proveemos la educación, orientación y también los inmunizamos. Mucha gente me pregunta, ¿cómo que ustedes vacunan? Sí, el farmacéutico inmunizador pasa por un entrenamiento, una capacitación, muchas horas de estudio y recibe una certificación especial como farmacéutico inmunizador. A su vez, la farmacia donde se va a brindar el servicio pasa por una serie de protocolos y permisos especiales. Pasamos por unos componentes de seguridad que pueden tomar hasta años para cumplir con todos esos requisitos estrictos, de manera que usted puede vacunarse con seguridad en su farmacia de comunidad. En cuanto a qué edades nosotros podemos vacunar, pues vacunamos desde los 12 años en adelante y por disposiciones especiales en medio de las emergencias que estamos viviendo, emergencia tras emergencia, se ha mantenido una orden administrativa para que vacunemos desde los 7 años de edad. Así que dentro de todo lo que hacemos como farmacéuticos, pues esto es un nuevo rol, el que yo pues llevo como misión y compromiso por 12 años. En la pandemia, la experiencia como farmacéutica inmunizadora ha sido de gratificación porque podemos prevenir y podemos salvar vidas. Mantenerme cercano a mi paciente, aún en medio del distanciamiento, mediante todas las herramientas tecnológicas, ha sido de gran ventaja a la hora de proveer este servicio, porque lo hacemos mediante llamadas, citas para que usted se vacune de manera ordenada. Nuestras áreas están preparadas con todos los equipos necesarios, desde oxígeno,
desfibrilador, estos son requisitos, y los medicamentos de emergencia que se puedan necesitar en el caso de un evento adverso inesperado. Y también, adicional a lo que hacemos todos los días, como farmacéuticos inmunizadores, pues la farmacia también ha tenido que ser modificada ante la pandemia para que usted se vacune con seguridad, pero a la misma vez protegerlo del contagio por el COVID. Así que vamos a repasar, ¿verdad?, las vacunas que tenemos disponibles para usted. Y antes de eso, me gustaría hablarle de los tipos de vacunas. ¿Cómo se hacen las vacunas? Las vacunas pasan por un proceso de cultivo en medios celulares, pueden hacerse a partir de virus o de bacterias. Para eso se cultivan en esos medios, algunas se cultivan en medios de embriones de animales y otras se fabrican directamente en el laboratorio. Las vacunas vivas, porque hay diferentes tipos de vacunas, se producen utilizando virus o bacterias, pero usualmente son con virus. El virus se desarrolla repetidamente en cultivo celular, se va replicando varias veces hasta que pierde la capacidad de replicarse en el cuerpo humano. No se puede fabricar ninguna vacuna que contenga directamente la enfermedad. Y esto viene de 200 años. Ya las vacunas, desde la primera que se inventa, ¿verdad? Hace 200 años atrás, que fue la de la viruela, detrás de esa creación hay una ciencia, hay un proceso de estudio donde se requiere evidenciar eficacia y seguridad para que usted tenga una idea. ¿Las vacunas funcionan cómo? Pues debido a esa capacidad que tienen de despertar ese sistema inmunológico, que rápido nuestro cuerpo reconoce ese antígeno que se presenta en la vacuna y ese patógeno, ¿verdad?, que despierta ese sistema que ha estado expuesto. Porque la vacuna es viva atenuada o es inactivada, muerta. ¿A qué nos referimos? Que estas vacunas tienen agentes activos debilitados de las enfermedades. Así que se inactiva ese patógeno, puede ser mediante calor o sustancias químicas, pero lo mantienen intacto para que el sistema inmune pueda reconocer que se está exponiendo a un patógeno raro y empieza ese sistema a trabajar y a combatir. De manera que la vacuna lo va a proteger con una inmunidad a largo plazo, porque contienen virus atenuados o debilitados, de tal manera que no le provocan la enfermedad, pero lo protegen a usted con una memoria que le realizan para que usted, como que ya estuvo expuesto, y en el momento en que usted vuelva a exponerse a un patógeno, ya el cuerpo lo defiende. O sea que usted va a prevenir enfermedades por esa inmunización. También hay otras vacunas conjugadas que son más específicas, que tienen se crean unas proteínas a través de porciones de recubrimiento, ¿verdad?, de las bacterias, los cuales se enlazan a una proteína portadora. El resultado de todas estas investigaciones traen como consecuencia las vacunas conjugadas, las vacunas recombinantes, las vacunas a base de esa proteína, que es el antígeno. Pero básicamente es el antígeno que compone la vacuna lo que va a despertar esa respuesta. Y hay muchas vacunas que se crean en los laboratorios generando nuevos microorganismos que no producen nunca la infección. Usted lo que va a tener son unos efectos secundarios por haber estado expuesto a ese patógeno. Va a simular una enfermedad. Es un virus atenuado, ya sea de virus o de cepas bacterianas, que son vectores también. Y se crea esa proteína por ingeniería genética. Ese código genético también se puede insertar en otros virus y el cuerpo lo reconoce, lleva esa información genética como si fuera una proteína que tiene una enfermedad. Así que eso va desencadenando esa respuesta
porque el cuerpo es maravilloso, ¿verdad? Y desencadena el sistema inmunológico humano, creando esos anticuerpos. Así que tenemos muchas vacunas en el mercado y vamos a repasar las vacunas disponibles para los adultos. Tenemos la de la influenza, que es desde los 6 meses de edad y se recomienda en toda la población. Muchos me preguntan si soy alérgico a huevo, si soy, por ejemplo, que me da alergia el huevo. Que si el huevo le ha dado un rash, usted se puede vacunar sin problema. Pero si le ha dado una reacción anafiláctica de estas que ponen en peligro su vida, pues se le recomienda de todas maneras, pero en un entorno médico, en hospitales, y que haya médicos presentes también. Así que no hay razón para no vacunarse, ¿verdad?, todos los años. Me preguntan mucho sobre que la vacuna me enfermó, la vacuna me enferma. Cuando me administro la vacuna de influenza, me enfermo. Licenciada, yo no me voy a vacunar por esta razón. Para eso estamos los farmacéuticos, para explicarle, ¿verdad?, que la vacuna es lo que se llama que pega, no, normalmente se le llama ese término que usamos, ¿verdad?, comúnmente, para que haga su efecto es desde los 14 días. Si usted estuvo en contacto con la cepa de influenza, en ese tiempo, aunque usted se haya vacunado, si usted está en contacto, pues se puede enfermar antes o después, inmediatamente de la vacuna. Y eso no es que la vacuna lo enfermó. Si usted se vacuna tarde en la temporada, por ejemplo, en el pico de temporada, que es de diciembre a marzo, es preferible vacunarse en octubre, que es cuando están las vacunas disponibles. Tan pronto está esa vacuna disponible, usted la puede solicitar sin receta en nuestra farmacia. Y nosotros, pues, tan pronto la tengamos, lo vamos a anunciar. Me vacuné hace como 5 meses. ¿Tengo que esperar el año? No, no es correcto. Si usted se vacunó después de octubre de este año, se vacunó con la nueva cepa en la nueva temporada. Pero si se vacunó antes de octubre, se vacunó en la cepa anterior. Se vacunó para la temporada pasada. Así que no tiene que esperar el año exacto para aplicar, para administrarse la vacuna de influenza. Cuando nos vacunamos en el hogar, nosotros nos vacunamos todos, estamos protegiendo a aquellas personas que no se han podido vacunar, como los infantes. Menores de 6 meses no se pueden vacunar. Así que cuando usted toma esa decisión, protege su familia también. Y aquellos que no se han podido vacunar por la razón, ¿verdad?, que sea, pues es importante que nosotros lo hagamos con responsabilidad. También tenemos disponible la vacuna contra hepatitis, ya sea la hepatitis A, hepatitis B y la combinada. Y también contra el virus del papiloma humano, el HPV, el VPH, como lo conocemos, desde los 12 años en adelante. Recuerden que esa vacuna es muy importante porque previene varios tipos de cáncer asociados a este virus. Podríamos estar hablando de cada vacuna en particular, es mucho, mucha la información. Así que continúo, ¿verdad?, diciéndole que también tenemos vacunas como la de sarampión, papera rubeola, que es la conocida como MMR. Esta es una vacuna viva atenuada. También tenemos la del meningococo, que previene la meningitis. Especialmente estos estudiantes que están empezando en universidad, que se van a hospedar, es importante que la reciban. Nosotros estamos para orientarle en todas las edades, para que usted tome esta decisión. También está la famosa vacuna de pulmonía, muy importante en adultos, la vacuna de pulmonía, la vacuna contra pulmonía, no es solamente para 65 años o más. También la reciben los niños, pero en nuestro caso, los adultos de 19 años en adelante, que tengan ciertas condiciones médicas, entre ellas asma, diabetes, problemas asociados del corazón, ¿verdad?, operaciones de corazón abierto, todo ese componente de enfermedades crónicas en estos pacientes la deben recibir lo antes posible, porque las personas que padecen de enfermedades crónicas tienen un riesgo al doble de contagiarse con la pulmonía. Así que no es justo, ¿verdad?, que sigan habiendo muertes por enfermedades prevenibles por vacunas.
Y mucha gente se sorprende cuando hablamos de que la vacunación contra la pulmonía entre nosotros, ¿verdad? 19 años en adelante, ¿de verdad, licenciada? Sí, hay mucho diabético, mucho asmático que nos visita todos los días y no conocían ese detalle. Así que me siento, ¿verdad?, contenta de yo poder cada día que usted atraviesa nuestra puerta, poderlo llevar de la mano a la inmunización. En detalles como estos, ¿verdad? Que todos los días estamos con esa responsabilidad de llevarle este mensaje. También vacunamos contra el tétano y sus refuerzos contra TDAP, que es el tétano y difteria y pertusis. Y me voy a detener aquí porque el whooping cough o pertusis es mortal en los niños recién nacidos. Y la mujer embarazada en su último trimestre debe recibir esta vacuna. Esta vacuna no solamente protege a la mujer embarazada, sino al bebé tan pronto nace. Así que es muy importante recibirla. Y también las vacunas del tétano, no tienes que esperar a tener un evento, como a veces vienen con accidentes, para recibir la vacuna. Usted la puede solicitar sin receta para prevención. Así que después no tiene que estar corriendo buscando esa vacuna en el evento inesperado que usted padezca, ¿verdad? O que tenga. La vacuna también, otra vacuna que tenemos es la de varicelas. Es muy importante esa vacuna. Para muchos profesionales de la salud se la están requiriendo. Y también la de culebrilla. Tenemos muchos casos que estamos viendo constantemente de la culebrilla. Cuando un paciente ve a un familiar que ha sufrido por culebrilla, rápido viene a preguntarnos por esta vacuna. No tenemos que esperar a padecer de las enfermedades, a sufrir por ellas, si hay vacunas que las previenen. Y otra pregunta que me hacen mucho, ¿la culebrilla repite? Porque si a mí ya me dio, yo estoy protegido. Pues mire, sepa que la vacuna es importante porque la culebrilla puede repetir. Así que tan pronto usted, si le ha dado culebrilla, no tiene síntomas, solicite esa vacuna. Pídele a su médico, pídale que le haga una receta, porque esa requiere receta. En nuestras farmacias hay vacunas que no requieren, como es la de pulmonía, tétano y la de influenza. Hay otras vacunas que requieren, pero para eso le vamos a estar orientando. Todas estas vacunas previenen contra 16 enfermedades y son muchísimas. Así que para concluir, debo decirles que todas las vacunas aprobadas en los Estados Unidos están sujetas a un monitoreo constante de seguridad y eficacia. No sale una vacuna al mercado, aunque se haya autorizado su uso por emergencia, como el caso de las vacunas contra el COVID, que fueron autorizadas por un proceso especial de emergencia, pero aún así no salen sin evidenciar seguridad y eficacia. Y luego que usted se la administra, también hay unos sistemas continuos de monitoreo constante de los expertos para continuar evaluando esa efectividad. Hay unas plataformas de Bayer's, por sus siglas en inglés, que es donde se reportan los efectos adversos de las vacunas por los profesionales de la salud. Y hay otra plataforma, BeSafe, que usted tan pronto se vacuna, es una aplicación interactiva donde usted va recibiendo ese monitoreo de cómo le va a usted luego de haberse vacunado. Y recibe recordatorios, reminders, esos consejos que usted necesita, pues es una parte para que usted tenga mayores herramientas y seguridad a la hora de vacunarse. Todos los estudios realizados con las vacunas llevan unos estrictos protocolos de casos y controles. Hay mucha colaboración también entre diversas agencias y la colaboración de voluntarios en estos estudios clínicos. Pero todos efectos adversos son reportados y se utilizan no solo para llevar unas estadísticas, sino para mejorar cada día las vacunas. Incluso hay estudios con vacunas recombinantes en los casos de las enfermedades
como VIH. Y gracias a los estudios de las vacunas, es que ahora, desde la década del 70, ya se hablaba de vacunas RNA mensajero en las enfermedades como el cáncer. Y ahora se están utilizando esos mecanismos de acción en vacunas contra el COVID-19. Así que tenemos tres vacunas disponibles actualmente, ¿verdad?, del COVID-19, que siguen, ¿verdad?, evolucionando este componente y estos estudios clínicos. Así que usted puede saber, ¿verdad?, que existe toda una ciencia de virus vector detrás de la vacuna del COVID-19, donde ahí hay una versión modificada de otro virus que usted recibe, que da instrucción a nuestra célula, pero no está recibiendo la enfermedad, que es otra preocupación de la gente a la hora de vacunarse. ¿Qué yo prefiero? ¿Pasar 2 días con unos efectos secundarios como dolor de cabeza? Puede que me den mareos, dolor de estómago, fiebre, dolor en el área de hinchazón o sufrir una enfermedad que comprometa mi vida. Muchos efectos secundarios ya son comunes y altamente estudiados. Y ya las vacunas contra el COVID se han demostrado que bajo condiciones normales, fuera del laboratorio, son seguras y efectivas. Y recientemente hubo un efecto secundario en una de ellas de trombocitopenia asociada a una vacuna de 7 casos en millones de vacunas administradas. Para, si usted tiene esa inquietud, porque he recibido muchas llamadas, consulte su farmacéutico inmunizador, que nosotros le vamos a ofrecer la información correcta, una información basada en evidencia científica. Así que los farmacéuticos inmunizadores en las farmacias de comunidad debidamente certificadas para proveer estos servicios, no solo administramos una vacuna, no es el hecho de inyectar un medicamento. En este caso, le aclaramos las dudas, lo llevamos de la mano en ese proceso, los educamos y le recomendamos las vacunas adecuadas para usted de acuerdo a su edad y sus condiciones de salud. Para eso, estamos debidamente certificados, hemos pasado un proceso de capacitación de intensas horas de estudio. Y así como nuestra facilidad, que está altamente certificada para proveer los servicios. Le invitamos a que se vacune con seguridad en medio de la pandemia, que por el hecho de que todos estamos pendientes de la vacuna del COVID, no olvidemos todas estas vacunas tan importantes y necesarias en la población adulta y los adolescentes, que tenemos que vacunarlos. Y no porque los niños estén fuera de la escuela físicamente, no vayamos a pensar que no es importante ese catch-up. El término catch-up es que tengamos las vacunas al día. Y esto aplica a niños y adultos de todas las edades. Así que vamos a vacunarnos. Y esta farmacéutica inmunizadora y todos mis colegas inmunizadores que me quito el sombrero porque han realizado una labor titánica, extraordinaria, en todos los pueblos de Puerto Rico, en esta pandemia, vacunando con seguridad, vacunando con responsabilidad. Le invitamos a que nos visiten, a que procuren esa orientación, ese proceso informado para que usted esté protegido, proteja a los suyos, proteja a su familia. Gracias por su atención. Espero que esta información le sirva de ayuda. Estamos para servirle. Vacúnese con seguridad en su farmacia de comunidad.